fin de semana regresamos a nuestras raíces, revivimos nuestras tradiciones y recordamos la fundación de Badajoz con la celebración de Almosasa, que hoy ha inaugurado su mercado árabe en la Plaza Alta con más de 100 puestos que podrán ustedes ver hasta el próximo domingo. Una fiesta que ya es referente de la ciudad, de la que estamos muy orgullosos, que vuelve a recuperar todo su esplendor después de los años de la pandemia, que el año pasado ya recuperamos, pero que en esta edición ya sí lo hacemos con la recuperación esta noche de la obra de teatro, con una vocación de crecimiento de actividades y de puestos del mercado hacia la Alcazaba, que tiene que ser junto con la Plaza Alta el epicentro de esta celebración y de esta conmemoración.
y muy contentos de tener más de 100 stands, más de 100 puestos en este mercado de actividades, repartidos por las diferentes zonas de la ciudad, muy contentos por recuperar, como decía, esa obra de teatro, muy contentos por colaborar un año más con la Asociación Amigos de Badajoz en el ciclo de conferencias de Almosasa, que este año, en esta edición, ha tenido un éxito de público tremendo. En la que en cada una de las charlas que hasta ahora se han celebrado se ha llenado todas las casas consistoriales, que ha habido gente que por desgracia no ha podido entrar, y eso habla del interés y de las ganas que despierta esta celebración, esta conmemoración, y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que participe. Estamos muy contentos de la respuesta que ha dado hasta la fecha la ciudad, en el sentido de que ya están los hoteles de la ciudad prácticamente llenos para todo este fin de semana. Ya desde la noche del miércoles era complicado encontrar una habitación de hotel en Badajoz, y eso es gracias al esfuerzo que hacemos desde el ayuntamiento y hacemos desde las administraciones e instituciones para poder atraer a la ciudad eventos de este tipo, eventos de estas características, que hace que en este fin de semana nos visiten cientos, incluso miles de personas de fuera de la ciudad. Esto es riqueza, en definitiva, esto es posicionar a la ciudad de Badajoz como centro de la conmemoración árabe de la fundación de la ciudad, como centro y destino de turismo cultural, de turismo de fiesta, y sobre todo que Badajoz sea un referente en la memoria de estas fechas, en la memoria de esta celebración, de esta conmemoración, y que no olvidemos, ¿no?, pues nuestros orígenes, que no olvidemos cuáles fueron esos orígenes de la ciudad, y sobre todo que nos sintamos muy orgullosos de Badajoz. Para recuperar el sentido original de la fiesta, este año Almosasa vuelve a tener su tradicional obra de teatro, pero a diferencia del año pasado ha desaparecido el concurso de coplas Ain Marwan.